Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Claudia, Andrea, Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listas? Yes. Pero las personas nunca lo hacen. Vamos a comenzar entonces, porque estamos pues con el tiempo justo. Vamos a darle continuidad al archivo que estuvimos trabajando el día de ayer y en ese mismo vamos a aplicar la temática del día de hoy, ¿verdad? Prácticamente estamos a la penúltima, estamos prácticamente en la penúltima clase de esta capacitación, ¿verdad? Ya pues el día de mañana culminamos, ya muchos de ustedes pues ya tienen su plataforma completa, ¿verdad? Acorde a los laboratorios, los exámenes de mitad de curso y el examen, pues, final. Entonces, eso es bastante bueno porque ya, pues, prácticamente tienen completo, ¿verdad? Su progreso avanzó. Bien, vamos a revisar entonces la temática de esta hora, ¿verdad? De igual manera, siempre sigo combinando temas que ya se desarrollaron y pues lo cual pues nos sirve también como parte de refuerzo, como parte de repaso, como incorporación, ¿verdad? De temas ya vistos con temas nuevos. En este caso, pues vamos a revisar la herramienta para modificar los datos de una tabla, lo cual pues nosotros ya desde ya lo venimos trabajando. Desde el momento que nosotros establecemos la creación o definimos rótulos de datos, ingresamos información dentro de una tabla, ya desde ahí, ¿verdad? Vamos creando. Al mismo tiempo, pues podemos convertir esa información, ¿verdad? A un formato de tabla. La tabla en sí la creamos desde el momento que empezamos a colocar los rótulos de datos, por ejemplo, número, código, nombre, precio, descripción, cantidad, departamento, etcétera. Y luego, pues, que empezamos a ingresar y a ingresar, pues, información. Ya desde ahí estamos creando la tabla. Como también, ¿verdad? Aplicarle un formato de tabla, donde hay diseños predeterminados, ¿verdad? Que ya se aplican a la tabla misma. Bien, el objetivo, ¿verdad? De esta sesión es poder verificar, ¿verdad? Mediante un método práctico, cómo mejorar los estilos de las tablas básicas. Ahora, en este caso, ahora tenemos este ejemplo, dentro del cual, ¿verdad? Ya tenemos algunos rótulos de datos. Aquí usted puede modificar, como también introducir nuevos datos en la tabla. Podemos teclear directamente la nueva información dentro de ella, ¿verdad? O también puede utilizar un formulario. Lo que es la parte de los formularios, la herramienta de formulario ya la hemos trabajado, ¿verdad? Ya ha sido utilizada. También, ¿verdad? Usted puede ingresar pues directamente la información. Usted puede pues modificar los rótulos de datos que ya ha definido. Por ejemplo, usted no quiere que aparezca como número, sino que como celular. Puede modificar directamente dicho encabezado. Bien, dentro de la modificación de la estructura de tabla, ¿verdad? Esto concierne también a modificar el nombre de la tabla. Por default, cuando nosotros creamos una tabla y aplicamos formato de tabla, automáticamente Excel asigna como nombre a la misma tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que es la estructura, ¿verdad? Nosotros pues también podemos modificar aquellos aspectos de lo que se relaciona al diseño de la tabla, activar o desactivar los encabezados de fila o de columna, activar o desactivar los totales, activar o desactivar filas o columnas con bandas, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Concierne dentro de lo que es la estructura misma de la tabla. Bien. ¿Cuál es el archivo que vamos a utilizar para esta sesión? El mismo que tenemos el día de ayer, el cual pues no lo hemos terminado. Si usted se fijó, ¿verdad? Hay varias hojas de cálculo pendientes y vamos a crear
Vamos a trabajar ahorita, bueno, el día de ayer trabajamos con buscar productos, la hoja B. Ahora vamos a ir a la hoja C. ¿Estamos? Hoja C. Voy a compartir. Entonces, como mencioné, ¿verdad? Vamos a trabajar nuevamente con el mismo archivo que les compartí el día de ayer, ¿verdad? El cual pues no lo hemos terminado. Entonces estamos en la hoja C. A la hoja C le vamos a cambiar nombre de una sola vez. Le vamos a poner datos guión bajo tabla. Datos guión bajo tabla. Bien, asignen por favor acá este pequeño temita, así pues también ustedes al momento que chequen sus archivos, verifiquen su bitácora, van a recordar de qué trata este ejercicio, modificar datos de una tabla. Bien, vamos entonces a colocar acá número, nombre, departamento. Número, nombre, departamento, cargo, salario, salario base, descuento de LIS, renta, total de descuentos, y total a pagar. Bien, asigne por favor cada uno de los encabezados. Vamos a ajustar, mire, ajustar texto. Lo centra y lo alinea en el medio. Bien, vamos a modificar un poquitito el ancho de la columna C. También vamos a modificar un poquitito el ancho del nombre, porque en el caso de los nombres, pues son un poco más largos o la longitud es mayor. Número lo voy a dejar acá, así. Muy bien. Recuerde que toda tabla, ¿verdad?, está compuesta por rótulos de datos, por información. La tabla no se puede crear así por así. Ahora, la aplicación de del formato de tabla, ¿verdad? Usted lo define acá en la sección dar formato como tabla, ¿verdad? Porque convierte rápidamente un rango de celdas en una tabla específicamente con su propio estilo, con el estilo de color, con el estilo de diseños que se elija pues dentro de la misma herramienta. Bien, les voy a dar un pequeño espacio. Voy a combinar y a centrar esto. Pulgares arriba cuando lo tengan. Una pregunta, Miss, para el formato que las letras queden. Arriba y abajo, ajuste, Claudia. Mire, selecciona acá, ajustar texto. Ajustar texto. Mire, son de una flechita con dos recuadritos, uno arriba y otro abajo. Cheque. Combinar y centrar, combinar y centrar. Ahí está. Arriba de combinar y centrar. Tal vez no le aparece a usted con el nombre ajustar texto, pero tiene así como dos cuadritos y una flechita abajo. ¿Qué hago? Para la edad de los descubrimientos.
Aquí está. Sí, ya. Bien. Entonces, en este caso, pues, puedo seleccionar todos los rótulos de datos o simplemente ubicarme sobre ellos. Dar formato como tabla, esto ya lo habíamos trabajado. Seleccione, pues, de la galería el formato que a usted le agrade. Ahora bien, ojo con esto. Si no se seleccionan los rótulos de datos, es probable que suceda lo que usted está viendo en pantalla, que él va a tomar el encabezado o el título que está arriba. Aquí, pues, simplemente vamos a volver a seleccionar. Vamos a volver a seleccionar los rótulos, omitiendo el título principal, modificar datos de una tabla. Modificar datos de una tabla. Esa no hay que seleccionarla. Bien, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, tiene encabezados. ¿Me dice eso, por favor? El tema principal, modificar datos de una tabla, no se va a seleccionar, solamente los rótulos de datos. Por favor. Bueno, quiero repetir el paso de Javier que va. Perdón, Oscar, no le escuché. Podría hacer de nuevo lo que había hecho, el paso. Es que me había decepcionado. Esto es parte del repaso, Oscar. Eso ya lo habíamos trabajado. Es asignando dar formato como tabla. Nada más. Dar formato como tabla. Tiene que tener ya todos los rótulos de datos. Dar formato como tabla. Hágalo, por favor. Entonces le va a aparecer de esa manera. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, que son estos rótulos que estamos seleccionando. Aceptar y ya pues va a quedar con el formato que nosotros definamos, que hayamos seleccionado el mismo formato de tabla. Vale. Recuerde que cuando se muestran estas pequeñas flechitas sobre cada uno de los rótulos de datos le permite trabajar con filtros. Pero si en este caso yo no quiero trabajar con filtros, pues usted los desactiva. De esto pues ya lo habíamos hablado. Vamos a poner un par de registros, pero antes voy a definir las fórmulas. Bien, en el caso del descuento del IS, voy a elaborar la fórmula donde al salario base le voy a multiplicar el 3.25%. Repito, igual hago clic en la celda salario base por 3.25%. No se preocupe si le aparece la frase o el nombrecito salario base. No, no se preocupe. A eso se refiere que él toma el rótulo de dato de la columna. Resultado, no va a devolver. ¿Por qué? Porque no hemos agregado un salario base. Enter. Da cero. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque no he agregado ningún salario base. Vamos con la renta. Igual, el salario base por el 10%. Enter. Salario base por el 10%. El descuento del IS, el salario base por el 3.25%. Ay, me faltó la FP. Voy a agregar otra columna. En la H, clic derecho, insertar. Clic derecho, insertar, dice columna 1. Dice columna 1. Entonces, agreguemos, por favor, desk AFP. Igual el salario base por el 6.25. Me dicen, por favor, si alguien se quedó en alguna fórmula.
Cuando damos el formato de tabla, se le quita el formato de ajuste, ¿verdad? A los encabezados. Sí. Sí, ve, eso estoy viendo ahorita. Gracias, sí. Bueno, entonces, en ese caso, si se desactiva el ajuste, veamos si nos podemos nuevamente aplicárselo. Vamos a ver. Ah, sí, bueno, está activo. Vamos a ver el total de descuento. Ah, simplemente modifique, mire, otra vez el ancho y el alto, mire. Nada más modifique otra vez el alto de la columna. El alto, el acá entre 2 y 3, mire, entre 2 y 3. Perdón, podría decir lo del, yo me quedé desde el principio del descuento de Liz porque me estaba costando teclear, pero no sé si lo podía repetir, por favor. El descuento de Liz, aquí está. El salario sí, base, por favor. .25, Valeria. Salario base por el 3.25%. Y a este usted le aplica el paréntesis o corchete. No, solamente coloquen, miren, igual hace clic en la celda del salario base, no vaya a escribir salario base, ni paréntesis, ni corchete, ni nada. Simplemente haga clic en la celda por... ¿Cuánto es el salario? 3.25, a 3.25%. Bye. ¿Está? Voy con la renta. Igual el salario base por 10%. ¿Estamos? La AFP igual el salario base por el 6.25%. Ahí está, Valeria. ¿Me confirma? Sí, muchas gracias. Ahora saquemos el total de descuento, que sería igual a la sumatoria, igual suma, mire, igual suma de qué, de LIS, renta y AFP. ¿Por qué no se muestra un rango como en los otros? Es porque esta tabla tiene formato de tabla. Entonces, él toma, en primera instancia, tabla 4. ¿De dónde saca eso de tabla 4? Especifica desde el descuento de LIS 2 puntos al descuento de la AFP. No se muestra un rango, es decir, desde F3 hasta H3. No lo hace, pero es porque tiene un formato de tabla. ¿Preguntas? Esto es parte del repaso, ¿verdad? Y sí estamos aplicando la herramienta de modificar tabla. ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta este punto? Enter. Va el total a pagar. ¿A qué va a ser el total a pagar? Bueno, entonces el total a pagar va a ser igual al salario base menos el total de descuento. Todo tiene hasta el momento cero. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún salario base. Media vez comencemos a agregar un par de registros. Salarios, ya esto pues se va a actualizar automáticamente. Total a pagar, el salario base menos el total de descuento. Enter. Vale. Estamos hasta ahí. Bien, voy a activar un formulario. Me voy acá, usando ubicada pues sobre la tabla, voy a activar formulario para agregar unos dos registros. Formulario, mire, número 1. Nombre, Camila Campos, departamento informática. Cargo, programadora. Salario base, 1.800.
¿Sí? Recuerde que usted ya tiene el formulario activado. Cuando trabajamos con esta herramienta, acá en la barra de herramientas de acceso rápido, tiene usted la opción de formulario. Nuevo. ¿Sí? Automáticamente se asignó. Creo que me faltó lo del signo de dólar. Esa parte me faltó. Bien, número dos. Nombre. Elena Rivas, departamento ventas, cargo, administradora, salario base, 1500. Nuevo, ¿verdad? Vea que automáticamente, ¿verdad? Los cambios se van realizando. Hoy no, veo demasiado la AFP. ¿Será que me equivoqué en alguno? Quiero ver. Voy a revisar las fórmulas. No sé si esto mismo les da a ustedes. 3.25. Ah, 10%. Sí, ¿verdad? 6.25. Sí, la verdad que sí, porque los valores son altos. ¿Esto mismo les dio a ustedes? Sí, lo mismo me da. Así, por favor. El símbolo de dólar. Bien. Lo que es la parte de la tabla, ¿verdad? En la modificación de datos, estando pues ubicada sobre ella, en la parte superior de herramientas de tabla, vamos a encontrar, ¿verdad? Aparte de las opciones de estilo de tabla que ya habíamos trabajado, acá a la izquierda, parte de las propiedades de la tabla. En este caso, el nombre que dice tabla 4. Mire, estando ubicada sobre ella, esta tabla automáticamente Excel le asigna con el nombre de tabla 4. Si yo hago clic acá en la flechita del cuadro de nombres, mire, tengo tabla 1. ¿Quién es tabla 1? El control de productos. Si yo me voy nuevamente acá a la flechita, tabla 3, ¿quién es tabla 3? Ah, esta otra tabla de ventas que trabajamos el día de ayer. Si yo hago clic nuevamente, tabla 4, ¿ah? Son los empleados o la planilla. Ahora, aquí en esta, yo no puedo cambiarle nombre. Sí lo puedo hacer acá en el nombre de la tabla, en la personalización de la tabla. Y le voy a agregar planilla. Planilla, guión bajo, pagos. Planilla, guión bajo, pagos. Estoy ubicada sobre la tabla. Puedo modificar ciertos aspectos de diseño, de títulos, de rótulos de datos, sí, a pesar de que ya tenga un formato de tabla. Planilla, guión bajo, pagos, enter. Vea, mire, acá en el cuadro de nombres, ¿cambió o no cambió? ¿Les cambió a ustedes o no les cambió? Por favor, comentarios. ¿Funcionó o no funcionó, señores? No me dejen sola. ¿Cambió el nombre de la tabla? Sí, sí cambió. ¿Andrea? ¿Claudia? Sí, sí cambió. No, a mí no. ¿Ah? ¿Qué dice Claudia? No. No me cambia. Tiene que estar ubicada acá sobre la tabla. Luego se viene acá, donde dice nombre de tabla. Acá donde dice nombre de tabla le va a aparecer tabla 4 o tabla 3. No sé qué nombre tienen ustedes.
No lo sé. Pero el nombre que tenga aquí es el mismo que aparece acá en el cuadro de nombres. A eso me estoy refiriendo. Entonces, si usted aquí quiere cambiarle el nombre a la tabla, no va a poder. Tenemos que ubicarnos acá arriba donde dice nombre de tabla, propiedades de tabla, y aquí usted le va a colocar planilla, guión bajo, pagos. Planilla, guión bajo, pagos. Cheque, por favor, me comenta. Los demás, no sé si les Sí, funcionó. ya me apareció. David, Mauricio, Esperanza. Ok, pulgares arriba, gracias. Bien, acá en cuanto a las propiedades de la tabla, pues simplemente es para modificar lo que es su tamaño, ¿verdad? Es decir, ¿a qué se refiere esto de modificar su tamaño? Bueno, si queremos agregar otros rótulos de datos. Es decir, después de total apagar, agregar más información y que ésta sea parte del formato o de estilo de tabla, ¿verdad? A eso se refiere. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes respecto a esto. La verdad es que este tema es bastante bonito, es bastante dócil y pues no es muy complicado. Bien, no se les olvide, datos, guión bajo, tabla, clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, cambiar nombre. Bien, vamos a agregar una nueva hoja de cálculo, después acá de la 4, y le vamos a colocar como nombre grupos. La nueva hoja de cálculo, clic derecho, color de etiqueta. Este ejercicio ustedes lo van a hacer, yo voy a mostrar un ejemplo. Y luego ustedes se quedan trabajando con lo demás. Bien. Voy a explicar el primero. Acá, voy a aumentar acá el zoom. Bien. Acá en la columna A, en la celda A2, escriba por favor A1. Y autorrellenamos hasta 4. Alinea a la derecha. Recuerda, no voy a estar escribiendo A1, A2, A3, no. Simplemente A1, esquina inferior derecha y autofill. Le voy a aumentar tamaño en negrita, tamaño 12. Bien. Ahora en la celda B1. Grupo A, Sudáfrica, Sudáfrica, México, Uruguay, Francia, negrita, tamaño 14. Grupo A va a ser de color blanco, color de relleno rojo. Esta fuente va a ser roja también. Ya para irle dando forma, voy a reducir el ancho. Y ahora, grupo A. Lo voy a girar a un ángulo de 45 grados. ¿Lo tiene hasta este punto? ¿Llegó hasta este punto? Por favor, me contestan. Sí, sí o no. Si no, pues espero. Sí. Sí. Entonces, ahora me voy acá a orientación. Ángulo ascendente. Ángulo ascendente. Tiene que quedar de esta forma. Y va a elegir desde B1 hasta B5. Solamente desde B1 hasta B5. Vamos a formato de celdas. Borde. Y va a elegir
borde grueso, color rojo, solo para el contorno. Va a seleccionar desde B1, desde B1 hasta B5, formato de celdas, borde, estilo grueso, color rojo, contorno. Contorno. ¿Estamos? Aceptar. Mira. Va a quedar de esta forma. Ah, vamos a centrar grupo A. Centrado. Vaya. Que quede así. Centradito. Bien, vamos ahora a grupo B. B1. Va, continúe con los siguientes. Desde B1 a B4. Alineado a la derecha. Este va a ser color café, negrita. Busque un color así como... Sí, este, el color anaranjado. Énfasis 2, este. B1. Quiero ver, le cambié tamaño. Ah, sí, 12. Tamaño 12. Argentina. Nigeria. Corea Sur. Grecia. Y este va a ser grupo B. Grupo B. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Mire, ajuste, ángulo ascendente. Tamaño de fuente 14. Va a ser color de relleno. Este. Si sí, este anaranjado, color blanco, negrita. Aquí nada más estoy repasando lo que es la parte de los formatos. Sí, William. Los grupos del mundial. Exacto. Que me adivinó. Y voy a aplicar borde. ¿Sí? El borde, el color del, el color este. Este mismo, color anaranjado, para que combine. Contorno. El mismo proceso. Este grupo B, centrado. No se les olvide centrar. Tratemos de hacerlo. ¿Puedo reducirlo acá un poquitito? Sí. No mucho. Va, ahora grupo C. Realizamos el mismo proceso. Grupo C, C1 y autofill. A la derecha, negrita, tamaño 14, tamaño 12. ¿Sí? Grupo C ajustado. Tamaño 14. Y negrita. Este va a ser color verde. Verde, verde, verde. Color blanco de fuente. Y los países, Inglaterra. Inglaterra, Estados Unidos. Argelia. Eslovenia. Y le colocamos el color verde. Este verde, verde, verde. Bye.
O si ustedes prefieren otro color, pues lo pueden hacer también, no hay problema. Voy a disminuir un poquito para que todos queden igual. Ahí. Ah, este es verde, verde, verde. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien se quedó en algún punto? Me indica, por favor. Voy al último, que serían los del grupo D. Espero que lo estén trabajando. Con este ejercicio, pues también practicamos parte de las herramientas de formato de celda, bordes, colores, color de relleno, orientación de texto, etcétera. Bien, vamos al grupo D. Grupo D igual, ¿verdad? D1 y autofill. Alineado a la derecha. Tamaño 12. Este va a ser de color azul. Negrita. Tamaño 14, habíamos dicho. Color blanco. Y el relleno azul. Y los países son Alemania, Australia. Serbia y Ghana. Bien, y agregamos el borde nada más. Chequen por favor si alguien se quedó en algún punto, me indican. Exacto, ahí nos hizo el comentario William que si eran los grupos del mundial, sí. Vamos a colocar una imagen. Voy a poner por acá grupos del mundial. Una imagen de fútbol también pueden poner. Pueden copiarla de la web para que les quede bonito, más gráfico. Si la imagen es muy grande, pues la chiquitamos. Ahí está. Y vamos a aplicarle formato. Formato de imagen. Ahí ustedes le pueden poner el diseño que quieran, una sombra. Bordecito, hacerlo en redondo. La hoja de cálculo se llama grupos. Bien,
Preguntas, señores, dudas o inquietudes, se me quedaron calladitos. ¿Lo terminamos? Nancy, Valeria, ¿lo tienen? Claudia, Diego, ok, David. Sí, maestra. Disculpe, maestra. Disculpe, maestra, ¿cómo hace para girar lo del grupo? Para que quede así como rectángulo. Ahí Aquí. me quedé yo. Ángulo ascendente. Ah, ok. Está bien. Ángulo ascendente. Ok, gracias. Bien, tenemos entonces el ejercicio completo. Sí. Ok, bien, vamos entonces, ¿verdad? A la hoja B. No, no, perdón. Esta que se llama hoja 1. Le vamos a cambiar el nombre por multiplica. Multiplica. Le cambiamos nombre a esta hoja de cálculo y pues vamos a revisar algunos puntos dentro de ella. Voy a aumentar acá el zoom. La tabla del 11, combine y centre. ¿Sí? Vamos a colocar entonces acá la fórmula, ¿verdad? El número A multiplicado por el número B. Y aquí pues voy a hacer la fórmula respectiva. Igual 1 por 11. Igual 1 por 11. ¿Ya? Este 1, este 11 lo voy a copiar acá en toda. Autofill, autorrelleno y la fórmula igual, ¿verdad? Simplemente arrastramos. Aquí hemos realizado pues la fórmula de la multiplicación y simplemente arrastre hacia abajo. Arrastramos. Y tenemos completada la tabla del 11. Vamos a aplicarle, ¿verdad? Todas estas con control, selección no adyacente. Una negrita y si es posible, pues aumente el tamaño. Esta sería la tabla del 11, señores. Combinar y centrar. Ya aquí usted pues puede mejorar la presentación, ¿verdad? No necesariamente tiene que quedar como el ejemplo lo estoy mostrando, le puede poner sus propios formatos. María, dígame. Sí, disculpe, ¿cómo era la fórmula? Simplemente multiplica el número A por el número B. Ahí está. Una multiplicación sencilla. 1 por 11. B4 por D4. ¿Lo tiene? Sí, gracias. Bueno, ahora la tabla del 5 realiza el mismo procedimiento. Ahora aquí a esta le voy a aplicar un color. Vale. Para aplicarle las mismas características de formato a la temática que dice tabla del 11, al texto que dice tabla del 5, mire, me voy a la brochita, copiar formato, pero debo de estar ubicada sobre la celda que tiene las características de formato que yo deseo trasladar. La herramienta se llama copiar formato. No copia el contenido, no copia fórmulas, sino que lo que copia es el formato. Copiar formato. Y hago clic acá. Mire. Bien, ¿lo tienen? Ahora hacemos pues el mismo procedimiento. El número B que sería 5 y autorrellena. Porque es la tabla del 5 y hacemos pues la fórmula respectiva. Igual 10 por 5. No, igual, perdón, la celda G4 por I5.
Hacemos la fórmula, ¿verdad? Y luego el autofill. Colóquele, ¿verdad? Su respectivo formato, pues para que se vean bonitas. Se vea ordenado cada uno de los temas. Ahí acá por. Le puede poner bordes y todo eso. Clic derecho, cambiar nombre, se llama multiplica esta hoja de cálculo. Clic derecho, color de etiqueta. Vale, ¿la tienen? Estamos hasta este punto. ¿Alguien se ha quedado en algún punto específico? Por favor, indíquemelo. Estamos un poco calladitos ahora. ¿Terminaron? Ya casi. La espero entonces. Gracias por decirme. Porque si no me dicen, pues paso al siguiente. Ok, Claudia me indica que ya lo terminó. Me avisa Valeria. Hoy sí, Lee. Va, pasamos entonces a la siguiente hoja. Esta se va a llamar alineaciones. Alineaciones. Alineaciones, ok. Bien. Veamos el primero. Ok. Dice el primero, combinar este texto desde A1 hasta la celda G7. Combinar este texto. Voy a seleccionarlo desde la A1 hasta la G, fila 7. ¿Qué es lo que va a hacer? Combinar y centrar. Combinar y centrar. Miren, eso es lo que me está pidiendo. Y aquí pues yo le voy a agregar el plus. Aumento el tamaño de la fuente y lo voy a ajustar para que me quede de esta manera. Combinar este texto desde la celda A1 hasta la celda G7. Cámbiale el color. Cámbiale el color. Lo voy a dejar así. Vale. Ahora voy al siguiente. Ah, hay que alinear este texto. Este a la derecha. Entonces solamente lo alinea a la derecha. Es lo único que le está pidiendo. Este en el medio. Aquí dice, ve, alinear en el medio. Alinea el texto para que esté centrado entre la parte superior e inferior de la celda. Alinear en el medio. Simple. No lo centra, ojo, no lo centra, sino que lo alinea en el medio, lo sube para que quede en la parte central de la celda. Superior a, o sea que esta sería alinear en la parte superior, al tope. ¿Estamos? Luego, inferior, o sea, acá. Alinear en la parte baja, inferior. Sea, solamente estoy jugando con estos, miren, con las opciones de alineación, ajustar, combinar, orientación, alineación en la parte superior, en el medio, en la inferior. Con eso es lo que yo estoy jugando, simplemente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Valeria. Sí, Bien, todo vamos. bien. Ok, muy bien. Voy a las últimas para
porque nos falta un ejercicio y así culminamos ya este archivo. Inclinación 45 grados, lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Ángulo ascendente y este otro, inclinación a menos 45 grados, ángulo descendente. Otra forma de poder acceder a esta herramienta, siempre acá, mire, dentro de alineación, y aquí usted cambia a menos 45 grados. Aquí también usted puede personalizarlo. Si lo quisiera a un menos 25, a un menos 10, a un menos 40, etc. También lo puede hacer acá, en formato de celdas, alineación. El ángulo es de menos 45 grados. Aceptar. Ahí está. Voy a ampliar un poquitito el ancho. Sí. Voy a ampliar un poquitito el ancho. Sí. Y aquí, ¿verdad? Viene parte del maquillaje que usted le puede aplicar. Ahí, ¿verdad? Y le coloca los colores, los estilos. O un ajuste, el color que usted le quiera colocar. Igual para los demás. Más o menos así le tiene que quedar esta hoja de cálculo. Bien, no se le olvide cambiarle color a la etiqueta. De esta manera, pues, completamos más este archivo. Nos había quedado pendiente parte de los ejercicios de la sesión número 14. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, señores? No, ninguna. Gracias, María Los Ángeles. Vamos a la hoja número 4. Bien, esta la van a trabajar ustedes. Voy a hacer acá a un lado. Colocamos, ¿verdad?, las unidades respectivas. Las unidades.